Justamente esta semana también estuvimos reunidos con el secretario de Hacienda y la gente de compras para activar el protocolo de ofertas, digamos, así que en los próximos días van a estar siendo convocados presentación de los presupuestos de los oferentes para adquirirlo y ya empezar a organizar todo lo que va a ser ese trabajo de la entrega en los meses. Tenemos hecho también todo una proyección de cómo viene el clima, porque en eso también nosotros tomamos decisiones respecto a eso, y es también este año un año distinto referido al Plan Calor, porque bueno, estamos tratando de ayudar y de activar la mayor cantidad de conexiones al gasoducto, ahora que no tenemos restricciones para eso. Hay mucha gente que está en condiciones de conectarse y mucha gente a la que ya hemos conectado, así que la verdad que tratando de esta manera, al acceder el vecino al servicio de gas, no tenemos que asistirlo con leña, y eso para nosotros también es una gran ayuda. Y bueno, recalcar también esta posibilidad de que quien esté en condiciones de hacerlo, de conectarse y por ahí necesite alguna ayuda, nosotros estamos tratando de canalizarla, de ayudarlo, de facilitarle el trabajo. Incluso en algunos casos solamente le falta el matriculado, el plano, entonces hacemos esa conexión para poder resolverle el problema rápidamente, ¿no?